a lo largo de la historia republicana, emergen distintas crónicas de soldados, guerreros, héroes, hombres y mujeres que forman parte del drama humano de la guerra. Estos valerosos hombres son conocidos como los demonios de la selva, por su fantástica y casi irreal amalgama con la naturaleza, llegando al punto de imposibilitar su ubicación a los ojos del enemigo. Guerreros sanguinarios e indomables, de unos principios inquebrantables y con una lealtad única, dotados física y espiritualmente de un control al temor y dolor que a cualquier hombre llevaría a la locura. Cuando la integridad de un pueblo es ofendida por el enemigo, intentando adueñarse de lo que no les corresponde, allí nuestras valerosas fuerzas armadas reaccionan ante la invasión. Escuchar llegar en el toque de alarma de nuestras trompetas, helicópteros de guerra, y aviones veloces que pasan al combate. La voz lo fue. Estridente de cañones de guerra ecuatorianos. Ahí es donde se desarrolla la historia. Demuestra entonces la bravura de estos comandos ante el asombro del mundo entero. Son quienes forman parte de los que sufren las consecuencias de la guerra para librarnos del dolor de la humillación. La espesa selva y sus misterios, junto a temperaturas extremas, son el hábitat perfecto para los indígenas, que ofrecen sus vidas con un pecho rebosante de orgullo ecuatoriano en medio de los crímenes, traiciones y sentimientos humanos. La fotografía de la revolución realza la belleza de cada una de las locaciones, provocando la admiración sublime de los paisajes indómitos de la selva ecuatoriana. Ahí es donde se desarrolla la historia de agonía y sacrificio. Aquí es donde la historia deja de ser. Aquí es donde se inicia la leyenda de los indios, el dios que se come a los hombres.
Ayo, Nantu, Pukunda, ni Vinichahi, Vinia Kurvi, Chichamuka, Nichahi, Japanete Ayo, Maish Tibir Varagi, Maish Tibir Puhaji, Tura, La Ime Aranda Ime Werma, Tanuka, Ma Un Roberto, Nish Unasa, Yeroka, Sutri Werma, Nisha, Maoka, Huin, Kaska, Churcha, Tiete.
Gracias.